Hola chicos, hoy veremos cómo las criaturas del bosque atrapan a Peppa Pig. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! ¡Oh, vaya Peppa Pig! Estos niños no bajan. Parece que no tienen horario. ¡Vaya! Sí, Mamá Pig, desde luego ya es un poco tarde para pasear por el bosque. Vaya, a ver si bajan pronto. ¡Los llamaré! ¡Niños, niños! ¡Bajad, venga! ¡Despertaros! ¡Niños! ¡Oh, George! ¡Mamá Pig nos está llamando! ¡Sí, Peppa! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos, George! ¡Si no se enfadará! ¡Sí! Niños, ya pensé que no bajabais a desayunar. Desde luego sois unos tardones. Venga, a tomar vuestros zumos. De acuerdo, Mamá Pig. ¡Ay, zumo! ¡Qué rico! Con lo que me gusta a mí el zumo, si me lo hubieras dicho ya estaría aquí. Ya lo sé, Peppa, a ti te tengo que conquistar por la comida, desde luego. Así nunca fallas. Sí, Mamá Pig, ya lo sabes. ¡Oh, qué rico está este zumo de naranja! ¡Mmm, delicioso! El mío es de manzana, Peppa. ¡Mmm, qué rico está, Mamá Pig, manzana! Niños, tenemos un plan para hoy, a ver si os gusta. Iremos a pasear por el bosque. Pocas veces habéis ido, niños. Seguidme por aquí. Venid, venid. Venga, ¿qué esperáis, niños? Seguidme por aquí, mirad qué bonito. Oh, vaya, mirad cuántos árboles. Esto no lo encontraréis en la ciudad, ¿eh? Sí, Papá Pig, son muy bonitos. Sí, son muy bonitos, Papá Pig. Niños, ahora podréis jugar, pero no os perdáis. ¡Mirad qué flores más bonitas! ¡Peppa, Peppa! ¡Ayúdame a buscar flores de colores! ¡Allá voy, George! Tranquilo, yo te ayudaré. Seguro que encontramos muchísimas. ¡Venga, vamos por aquí! ¡Ah, mira, Peppa! ¡Allá hay más! ¡Oh, sí! ¡Allí hay más, George! ¡Venga, vamos! ¡Oh, mira esta caja, George! ¿Para qué servirá? Voy a mirar dentro. ¡Oh, no, George! ¡Me he quedado atrapada! ¡Oh, no, Peppa! ¡Tienes que salir, Peppa! ¡Intenta salir! ¡Iré a avisar a Mamá Pig! ¡Niñita, te has quedado atrapada! ¡Oh, vaya! ¡Esta trampa no era para ti! ¡Desde luego que no! ¡Mirad, chicos! ¡Ha quedado atrapada! ¡Tendremos que soltarla como habrá llegado! ¡Oh, vaya, Peppa! ¡Qué bichitos más raros! ¡Qué miedo! ¡Mamá Pig! ¡Mamá Pig! ¡Ayuda, Mamá Pig! ¡Ven, rápido! Tranquila, niñito, no hacemos nada. ¡Oh, vaya, Peppa, te has quedado atrapada! ¿Y qué son estos bichos tan extraños? ¡Oh, qué miedo, Peppa! ¡Quiero sacarte de aquí enseguida! Somos criaturas del bosque y este es nuestro territorio. ¿Qué hacéis por aquí? La niña se ha quedado atrapada porque no está donde debería. ¡Ay, lo siento mucho! ¡Soltadla y no volveremos por aquí! Solo estábamos cogiendo flores. ¡Soltadme, por favor! Oh, muchas gracias por haberme soltado. Yo me voy inmediatamente, que estoy muy asustada. Gracias por haberla soltado. No volveremos. No, no volveremos por aquí, desde luego. Adiós. Oh, vaya, cada vez vienen bichos más extraños a nuestro bosque. Hola, chicos. ¿Qué especie eran los bichos tan raros que atraparon a Peppa? ¿Criaturas del bosque o monstruos malignos? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola chicos, hoy veremos cómo Caillou le roba las palomitas a Clementine. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Venga Leo, ya que te he invitado a comer, por lo menos acaba pronto, hombre, que nos están esperando en el parque. Oh, vale, de acuerdo, Rosy, no te enfades. No pasa nada si llegamos más tarde. Sí que pasa, Leo, desde luego que pasa. ¿No lo ves que nos estarán esperando los demás? Bueno, vale, de acuerdo. Ya me lo acabo todito ahora. Muy bien, Leo. Menos mal. Ya era hora. Seguro que Clementine nos espera. ¿Tú crees? Por supuesto, Clementine es muy puntual, Leo. ¿No lo sabes? Pues puede ser. Pues claro, Leo. Venga, vámonos a jugar al parque. Enseguida. Hola, Clementine. Hola, Clementine. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Ya llevo un buen rato esperándoos. Oh, lo siento mucho, Clementine.
Es que Leo tenía mucha hambre. Lo siento, soy un gran comilón, pero me lleva mucho tiempo. Claro que te lleva tiempo, desde luego. ¡Oh, ha comido en tu casa, Rosy! A mí hace mucho tiempo que no me invitas. No te preocupes, te invitaré pronto, Clementín. ¡Oh, mirad! ¡Ahí viene Caillou! ¡Oh, sí, Caillou! ¡Hala, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Lleváis mucho tiempo esperando? Yo llevo un buen rato, Caillou, pero no pasa nada, te perdono. Sí, te perdonamos, Caillou. Gracias, chicos. Venga, ahora vamos a jugar todos juntos. ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Yuhu! Caillou, ¿por qué no vienes para aquí? ¡Sí, Caillou, ven! ¡Ven, Caillou! No, chicos, yo estoy jugando en el caballito. ¡Mirad qué divertido! ¡Ah, oh, mirad, niños! Aquí parece que hay un puesto de palomitas. ¿Queréis? ¡Oh, sí! ¡Yo soy Leo el comilón! ¡Nosotros también queremos! ¿Qué queréis comer entonces? Yo chocolate. Yo un helado de fresa. Y yo palomitas. Hola, señor. Hola, chico. ¿Qué es lo que quieres? Pues quería un helado de fresa, algo de chocolate y palomitas. Y para mí quería otro helado de fresa. Muy bien, pues ahora mismo te lo preparo y te lo doy. ¡Ahí tenéis, chicos! ¡Recién hechitos! ¡Gracias, Caillou! ¡Gracias, Caillou! De nada, chicos. Está delicioso este helado. ¡Ah, el mío también, Caillou! Mi dulce de chocolate también está muy rico, chicos. Pero mis palomitas son las mejores. ¡Ah, Clementín! Yo quiero un poco de esas palomitas. Que se me está acabando mi helado. No, Caillou, no te la doy. Tú ya te has comido tu helado, no seas egoísta. Pero yo lo quiero, Clementín. Ya, pero es mío, Caillou. Por favor, Clementín, ¿me das unas poquitas? No, no te las doy. Pues te las quito. ¡Hala, ahora ya son mías, Clementín! Lo siento mucho, pero yo las quiero. Oye, Caillou, no seas egoísta. Son de Clementín. Pero yo los he comprado, Rosy. Pero son para mí. Venga, Caillou, sé bueno, devuélveselas. Oh, bueno, de acuerdo, Rosy. Se los devolveré, pero quiero unas poquitas. Bueno, pues como unas poquitas, pero devuélveselas. De acuerdo. Bueno, Rosy, te las doy, pero quiero que compartamos. Estoy de acuerdo, Caillou, compartiremos. Hola, chicos, ¿de quién eran las palomitas? ¿De Clementín o de Caillou? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. Hola, chicos, hoy veremos cómo Masha y Oso van de excursión a la granja. ¿Estáis listos? ¡Vamos a verlo! Hola, señorita, ¿qué tal está usted? Venimos a ayudarle. Hola, señorita. Veníamos a ayudarle con su granja. Hemos visto un anuncio y venimos a ayudarle. ¡Oh, genial, chicos! Me venís estupendamente para ayudarme. ¡Oh, la verdad es que nos apetece mucho porque nos encantan los animales! ¡Sí, nos encantan! Pues estupendo, porque tengo muchos y no sabéis lo difícil que es cuidar de todos. Además, tengo un huerto muy bonito. ¡Anda! ¿Los perritos también son suyos? ¡Qué bonitos! Son todos muy parecidos. ¡Oh, vaya, qué amorosos! Son súper graciosos, Masha. Me encantaría llevarme uno a casa. Sí, Oso, pero no podemos. Seguidme, chicos. Os enseñaré a los demás animales. ¡Allá vamos! ¡Ay, esperadme! ¡Allá voy! Estos son todos mis animales. Tengo ocas, caballos, ponis, conejos... Y aquí es donde le doy de comer. Tiene que ser un espacio muy grande porque tengo muchos. ¡Oh, vaya! ¡Cuántos animales! ¡Uy, sí, Masha! ¡Son muchos! ¿Tú crees que podremos con todos, Oso? ¡Sí, claro! Ahora tengo que irme, chicos. Tengo más granjas que atender. Vale, señorita, que vaya bien. ¡Oh, Masha! ¡Nos hemos quedado solitos! ¡Venga, vamos a trabajar! ¡De acuerdo! Hola, caballito, tienes mucha hambre. Ahí tendré que buscar un saco de pienso para ti.
Aquí está. Venga, a comer, caballito. Anda, parece que estabas hambriento. Qué bueno estás de pienso, ¿eh? Eres precioso, caballito. Bueno, voy a mirar qué está haciendo oso. A ver si necesita ayuda, que yo estoy aquí contigo, pero igual la necesita. Oso, ¿qué haces? ¿Necesitas ayuda? ¿Podrías ayudarme a recoger las hortalizas? De acuerdo, oso, allá voy. Anda, sí hay muchísimas, oso. Hay zanahorias, repollos... ¡Oh, y lechugas! Voy a buscar agua, oso. A ver si encuentro dónde. ¡Oh, vaya, aquí hay una fuente! No hay manguera para las hortalizas, pero... Vaya, podré dar de beber a todos los animales. Un poquito más... ¡Listo! Toma, vaquita, a beber. ¿No te gusta el agüita? ¡Oh, vaya, te la dejaré aquí! Seguro que en cuanto me vaya beberás. ¡Oh, ha vuelto la granjera! ¡Ahora nos vemos! Hola, chicos, he vuelto. Hola, señorita, ¿qué tal ha ido? Pues muy bien, la verdad es que en la otra granja no había tanto trabajo como aquí. Menos mal que me habéis ayudado en esta, si no, creo que no podría yo sola. ¡Oh, de nada! Nos gustará venir a ayudarte siempre que lo necesites. Sí, puedes contar con nosotros. Muchas gracias, chicos. Habéis sido geniales. En señal de recompensa, os llevaréis todas las hortalizas que habéis recogido. ¡Oh, muchas gracias, señorita! Hasta luego, señorita. Muchas gracias. Volveremos por aquí a verla. ¡Adiós! Hola, chicos. ¿A quién le dio de beber Masha? ¿A una vaquita o a un conejo? Si sabéis la respuesta, decídmelo en los comentarios. ¿Queréis ver más vídeos como este? Solo tenéis que hacer clic en las imágenes, o si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el circulito del medio para suscribiros a nuestro canal.